Y en temas estatales, el secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, Antonio Salvador García López, rechazó la propuesta que le fue realizada aquí, en Revista de la UNA, de llevar a cabo un debate con la lideresa de los defraudados de Caja Progresa en Dolores Hidalgo, María del Carmen Arias, acerca de la atención que el Gobierno del Estado ha tenido con ellos. Dijo el funcionario que no se trata de un tema debatible, sino de algo que ya se está atendiendo. Indicó que se trata de un asunto donde la resolución del caso es una encomienda del gobernador Miguel Márquez Márquez. Lo calificó como un tema de mucha importancia para familias del Estado. Este lunes, el mismo secretario de Gobierno había acusado a Mari Carmen Soria, la lideresa de los defraudados, de pretender beneficiar únicamente a algunos socios por encima de otros. Ante esto, la aludida señaló a que podrían debatir los lineamientos y el actuar del gobierno ante el fraude que han sufrido más de 6.000 ciudadanos de Dolores Hidalgo. Escuchemos lo que dijo el secretario de Gobierno ante esta propuesta de realizar un debate. No, mire, yo tengo mucho respeto a la señora, no tengo el gusto de conocerla, pero yo creo que el tema que ella está proponiendo no es un tema de debate. Sí, es un tema social, un tema muy sensible del que estamos trabajando y estamos atendiéndolo y vamos a seguir atendiéndolo. Ella señala que es mentira esto que usted dice, de que está No, atendiendo únicamente a ciertas personas. ¿Usted lo sigue mis sosteniendo? respetos para su opinión. Sí, nosotros seguimos trabajando, tanto la Secretaría de Finanzas, Administración y Servidor. No estoy sujeto a debates, yo creo que tenemos una encomienda al señor gobernador a atender ese problema y lo vamos a seguir atendiendo. O sea, no necesitamos de debates para darle seguimiento a ese tema social, sí, que es muy trascendente para muchas familias guanajuatenses. Hoy realmente